Hola, aquí me tienen con mi capita que he hecho crochet. Me ha costado bastante porque he tejido y he tejido varias veces para saber que si me estaba quedando bien. Bien, entonces esta capita la he hecho con 5 botones. Ahí están los botoncitos. Son más o menos de centímetros, vamos a ver de qué tamaño son. Para que sepan, es de un centímetro y medio, más o menos. Más o menos de tamaño se necesitan, vienen 5. El largo de esto va siendo más o menos de 42 centímetros. Y el ancho, pues bien ancho, o sea que esto va creciendo según va el tamaño. Bien, entonces la lana que se va a gastar, yo usé en esta una lana bebé que era de 3 milímetros, de 3 hebras, mejor dicho. Y pero usé una un poco dura. Yo recomendaría usar una un poco más suave. Yo usé esa porque esa era la que tenía, pero yo ahora la voy a vaporizar y va a quedar mejor. Entonces, empezamos con el proyecto. Diseño: como el múltiplo es de 5. Y estamos montando 101 cadenetas, entonces en la primera vuelta del diseño, o sea, el diseño va a empezar repitiendo 20 veces, o sea que salen 20 de estas conchitas. O sea que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Vean, así está. Entonces, eso es lo que tienen que vigilar, que tengan 20. Después de terminar esto y esta fila de conchitas, para la siguiente se va a hacer un poco de aumentos. Y entonces, en vez de 20, voy a tener 24. Y esto mismo se va a repetir aquí. Las conchitas van a quedar, los abaniquitos estos van a quedar intercalados, como verán. Bueno, yo usé este crochet que fue el de 4.00 milímetros. Necesité una tijera para cortar y una aguja que no tiene que ser tan gruesa porque va a pasar por el huequito de los botones. Más los botones y 200 gramos de lana que utilicé. Ahora, mientras más delgada la lana, más va a rendir. Pero yo usé una lana un poco gruesa y por eso es que me salieron 200 gramos. ¿Ok? Entonces, ya con eso empezamos. Entonces ahora lo que voy a hacer es montar las cadenetas. Son 101 cadenetas las que se tienen que poner para que salga el dibujo. Cada diseño se repite cada 5 cadenetas. Entonces ahorita lo que voy a hacer es empezar a montar mis puntos. O sea que aquí hago mi primer punto con su seguridad. Y ahora tomo una lazada y paso 2, que paso 1 y así para hacer las cadenetas. Tomo una lazada y paso. Vamos a ir haciendo las cadenetas. Para poder hacerlo completo son 101 cadenetas. Bien, entonces acá ya estoy con las 101 cadenetas. Y ahora voy a subir 1, 2, 3, 4. Entonces ahora tomo una lazada y voy a contar al quinto 1, 2, 3, 4 y en el quinto me meto y hago un punto entero. Aquí en el quinto. Tomo una lazada, paso 2, tomo una lazada, paso 2, es un punto entero. Ahora una lazada y vuelvo a sacar un punto del mismo hoyito, de la misma cadeneta. Tomo una lazada, paso 2, tomo una lazada, paso 2. Aquí tenemos los dos puntos enteros. Acá vienen dos cadenas y ahora aquí no voy a hacer en este mismo hoyo, sino en el siguiente. Los otros dos puntos enteros. Esa es una conchita que se hace separada. Ok, así viene. Entonces de aquí cuento 3, 1, 2, 3. Y en este voy a hacer otra vez un punto entero. Tomo una lazada, saco un punto, tomo una lazada, paso 2. Tomo una lazada, paso 2. Aquí está un punto entero. Vuelvo a hacer uno más en el mismo lugar. Otro punto entero, ahora dos cadenas y salto
al siguiente punto. O sea, este ya no, voy a usar el siguiente y voy a hacer otra vez dos puntos enteros. Uno y dos. Y de aquí vuelvo a saltar. Uno, dos, tres. Y en este otra vez dos puntos enteros. Dos cadenas y dos puntos enteros en el siguiente. Entonces así como se va a dar se va a hacer toda la hilera. Entonces es esto lo que se va a ver, ¿sí? Entonces por eso es que digo 5 puntos es el múltiplo, porque cuento 1, 2, 3, 4 y 5. A partir de ahí ya se repite 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces así voy a hacer toda la hilera. Ok, ya estoy aquí en el otro extremo y aquí me quedan dos cadenas. Entonces hago un punto entero sobre el último. Lo ajusté mucho. Ok. Bien, entonces ya llegué aquí. Ahora voy a subir tres cadenas. Y voy a hacer un punto en este punto. Y dos puntos aquí adentro. Uno y dos. Dos cadenas. Dos puntos aquí adentro. Dos. Y un punto aquí en el punto. Un punto en este. Salto estos dos. Y dos puntos enteros aquí. En las dos cadenas. En el arco de las dos cadenas. Dos. Ahora dos cadenas. Y dos puntos enteros aquí mismo. En este mismo arco. Uno. Dos. Y ahora un punto en este. Y voy a saltar estos dos y otra vez uno aquí. Dos aquí en el hoyo de las dos cadenas del arco. Dos cadenas y otra vez aquí en el dos puntos aquí. O sea que esto es lo que se va a repetir. Toda la hilera. Aquí estoy llegando ya con los últimos dos. Uno. A ver. Uno y dos aquí. Y uno en este de acá. Ok. Llegué aquí. Entonces voy a hacer un punto entero aquí. En este que fue la cadeneta, o sea que reemplaza un punto entero. Bien. Entonces aquí he terminado la segunda hilera. Ahora voy a empezar la tercera hilera. Subo tres cadenetas y voy a hacer un punto entero aquí saltando. Uno, porque esta es del punto de la orilla, así que esa no se cuenta. Saltando este punto, ahora tejo un punto aquí. Otro punto aquí. Y dos puntos enteros acá. Uno. Dos. Dos cadenetas. Otra vez dos puntos enteros acá. Uno. Dos. Un punto aquí. Y un punto en el siguiente. Y ya está quedando, esta es la formita que va a seguir. Ahora de aquí salto 1, 2 y entro en este. Y aquí hago 1. En el siguiente hago otro. 2. Y hago 2 en este huequito de los de las cadenetas. Del arco de las dos cadenas. 1, 2. Ahora hago 2 cadenas. Y otra vez dos puntos enteros en este mismo arco de dos cadenas. Uno. Dos. Un punto en este.
y un punto en el siguiente. Se atoró. Bien, entonces esto es lo que se va a repetir toda la hilera. O sea, 1, 1, 2, 2 cadenas, 2, 1 y 1. Y así se va a repetir toda la hilera. Siempre recuerden que se saltan dos aquí. Ok, ya terminé la hilera. Entonces así quedé con dos en el huequito y dos más. O sea, dos en el arco y dos más. Uno en cada uno. Y aquí estoy con el punto de orillo, que es un punto entero nada más. Y agarro aquí en el tercero. Uno, dos en el tercero con un punto entero. Ya estuve hasta aquí, ahora subo tres cadenetas y vuelvo a tejer punto entero, esta vez desde aquí. Y entonces esta es la cuarta hilera, 1, 2, 3, estamos en la cuarta hilera, o sea, como les digo, uno aquí, o sea, este es el punto de orillo, no se cuenta, este es el que se cuenta, parte del punto este, pero este lo salto y en este entro, o sea que voy a tener tres para hacer punto entero. 1, 2 y 3. Aquí tengo 3. Ahora de acá voy a sacar 1 nada más. 2 cadenetas. Entonces 1 de acá. Un punto de cada uno de estos, que viene siendo 3, uno de cada siguiente, 2 y 3. Voy a saltar estos dos y otra vez vuelvo a empezar. 1, 2 3 Un punto de aquí del punto del arco de dos cadenas, dos cadenas y un punto del arco de dos cadenas. Y ahora otra vez, tres veces un punto, uno de cada punto siguiente, dos y tres. Entonces esto es lo que se va a repetir aquí. Voy a saltar estos dos y otra vez empiezo a hacer los tres puntos enteros, uno, dos y tres. Ok, entonces mírenlo bien, esto es lo que se va a repetir. ¿Ok? Toda la hilera. Lo que quiero que observen es un detalle, que en esta hilera no se están aumentando los puntos, en verdad, porque aquí habían 4 y aquí siguen los 4. Entonces son dos hileras que se hacen iguales. Así vamos a ir creciendo, pero en esta hilera 1, 2, 3, que es la cuarta, no se aumenta, se trabajan con los mismos 4 puntos enteros y es por eso que en esta de acá solamente se sacó uno, dos cadenetas y uno. Porque si hiciéramos dos estaría creciendo como estas otras que estuvieron aumentando. Estoy llegando al final de la hilera. Vamos haciendo las cuatro puntos enteros en total. Entonces aquí tengo uno de acá más uno de uno y ahora el punto de orillo que viene siendo sobre las tres cadenetas en el último aquí un punto entero. Entonces así va quedando en el orillo. Bien, subo tres cadenas y ahora me va a tocar casi lo mismo que en el del anterior. 1, 2, 3. Esta la voy a saltar. Este es de la orilla, así que esta no se cuenta. Entonces voy a saltar este y de aquí voy a hacer un punto en cada punto siguiente, 1, 2, 3, un punto entero en la cadena, el arco de dos cadenas, un punto entero. Y ahora en vez de hacer dos voy a hacer tres cadenas, 1, 2 y 3, tres cadenas y otra vez vuelvo a hacer un punto entero aquí. Y un punto entero de cada punto siguiente, 1, 2 y 3. Entonces ya tengo los puntos como van a ser. Solamente el único cambio que hay de la segunda, de la
cuarta hilera, la quinta hilera solo son las tres cadenas. O sea que estamos ahorita en la quinta, 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la quinta hilera. Ok, entonces salto estos dos y vuelvo a hacer 1, 2, 3, 2 puntos, no, un punto entero, 3 cadenas, un punto entero y un punto de cada punto siguiente aquí, 1, 2 y 3. Entonces así es como se va a repetir ahora toda la hilera. El sueño es igual que la vez pasada, solo que aquí hay 3 cadenas. Y así hasta el final. Ya terminé, llegué al final, le hice el punto entero inclusive. Y ahora subo 3 cadenas y esta siguiente hilera va a ser igual que esta. O sea, esta va a ser la sexta hilera igual que la quinta. O sea que salto este punto y aquí hago 3, 1, 2, 3 y hago un punto entero acá, 1, 2, 3 cadenas, un punto entero acá en el mismo arco y ahora un punto de cada punto siguiente 3 veces, o sea que son 3 puntos enteros, 1, 2 y 3. Con este más este de acá van sumando 4 igual que la vez pasada. Y ahora saltando estos dos otra vez. 1, 2, 3. Aquí están los 3 y ahora acá un punto entero, 3 cadenas y un punto entero en el mismo arco. Y ahora un punto de cada punto siguiente 3 veces, 1, 2 y 3. Y de aquí saltando otra vez 2, volver a repetir. O sea que esto es lo que vamos a dejar listo toda la hilera. Así. ¿Lo ven? Solamente es con 3 cadenetas, igual que la hilera anterior. Y esta fue la sexta hilera. Bien, acá ya terminé la hilera 6. 3, 6. Ahora empiezo la hilera 7. Subo 3 cadenas. Y ahora sí empiezan cambios. Salto este punto como siempre. Ahora hago 1, 2, 3. Hasta aquí. Ahora aquí voy a hacer una cadena, un punto entero, 2 cadenas, un punto entero, una cadena y 3 puntos enteros aquí. 1, 2 y 3. Ahora esto es lo que voy a repetir, o sea que ahora salto estos dos y hago otra vez estos 3 puntos enteros de acá, uno en cada uno, 1, 2 3. Aquí está la cosita esta de en medio que se va a hacer ahora, una cadena, un punto entero, 2 cadenas, un punto entero, una cadena y hago los 3 puntos siguientes de acá, 1, 2, 3. Bueno, entonces esto es lo que se va a repetir, salto 2 espacios y otra vez vuelvo a empezar los 3 y así, entonces esto es lo que se tiene que ver. De esta manera, ¿la pueden ver bien? Ya, esto es lo que se va a repetir. Ahí está, porque es una cadena y una cadena acá en los costados y 2 cadenas aquí en medio. Esta es la hilera 7, lo que se va a repetir toda la hilera 7.
Terminé la hilera 7, entonces ahora empiezo la hilera 8. Voy a subir las tres cadenas, como siempre, el punto entero acá del orillo. 1, 2, 3. O sea, ahora acá son tres cadenas y empiezo saltando un sitio. Voy a hacer en esta base, va a cambiar, así que presten atención. Saltando este sitio, este punto, entro al siguiente 1 y del siguiente otro punto entero. Aquí voy a hacer tres cadenas, 1, 2, 3, y de acá voy a hacer dos puntos enteros, 1, 2, 3 cadenas, dos puntos enteros, 3 cadenas. Y ahora, o sea, este punto es que se salta por acá, también lo salté. Y aquí hago solo dos puntos enteros. Uno. Y este otro lo hago compartido con el otro de acá. O sea que en realidad voy a hacer uno. Y el siguiente punto, tomo una lazada, saco un punto, tomo una lazada, paso dos, lo dejo en espera, no lo cierro del todo. Voy a saltar los dos espacios, hago este siguiente. Saco un punto, una lazada, paso dos, y aquí recién los voy a cerrar juntos. O sea que en este lugar van a haber dos puntos enteros cerrados juntos. Y ahora un punto entero acá. En el siguiente punto entero. Ahora, otra vez repetimos, tres cadenas, dos puntos enteros aquí en esta B. Una, dos, tres cadenas, dos puntos enteros en esta misma B, 1, 2, ahora tres cadenas, un punto entero aquí en donde están estos tres, el primero, y acá tomo una lazada, saco un punto, porque acá me tocan los dos puntos enteros cerrados juntos, así que tomo una lazada, saco un punto, tomo una lazada, paso dos. Y ahora, uno, dos, y un punto entero de acá. Aquí tienen los dos que se cierran juntos. Y ahora es un punto entero, y otra vez a repetir todo. O sea que esto es lo que se tiene que ver ahora. Aquí son dos puntos enteros cerrados juntos. Y aquí está empezando una nueva conchita. Y esta se está empezando a desaparecer. ¿Ven? Ok, esta es la hilera 8 y así lo vamos a repetir toda la hilera. Bien, aquí estoy llegando al final. Aquí se cerraban dos puntos enteros juntos. Pero como estamos aquí en el extremo, sí lo termino nada más así. Y hago mi punto de orillo. Eso es por esta vez y esta fue la hilera 8. Ahora subimos a la hilera 9. Subo tres cadenas y hago un punto entero solo aquí. Uno allí. De aquí voy a hacer cuatro cadenas. 1, 2, 3, 4 cadenas. Y voy a hacer acá dos puntos enteros en la nueva conchita que están haciendo aquí en medio. 1, 2, 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 cadenas y otra vez dos puntos enteros aquí mismo, 1, 2 y ahora 4 cadenas de nuevo, 2, 3, 4. Ahora voy a disminuir esto a uno solo. Saco un punto de acá. Es un punto entero sin cerrar. Saltando este de aquí, otro punto entero de acá del otro extremo. Y ahora estos dos los voy a cerrar juntos. Entonces ya va a quedar así. Está terminando de desaparecer esto. Ahora me toca cuatro cadenas. Otra vez, dos puntos enteros aquí en la B.
la conchita en medio. Ahora 4 puntos enteros aquí, 1, 2, 3, 4. Y otra vez 2 puntos enteros en el mismo arco. 1, 2, 3. Y ahora 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Y otra vez hacer los 2 puntos enteros juntos. Tomo una lazada, saco un punto. Paso 2, una lazada, paso 2. Ahora tomo una lazada, saco el otro punto, este lo salto, dejo este otro. Tomo una lazada y cierro a los 3. Estos 2 juntos más la cadena. Esto es. Bien, entonces esto es lo que se va a repetir ahora toda la hilera. Bien, estoy llegando aquí al otro extremo. Entonces es un punto entero y el otro del orillo. Este es un punto entero y el del orillo, ok. Bien, entonces de aquí solo voy a hacer una cadena y un medio punto. Esta es la hilera 10, si no me equivoco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y esa es la hilera 10. Aquí empiezo con un medio punto, subí una cadena y tejí un medio punto. Ahora van a hacer 1, 2, 3 cadenetas y de esto, que son 4 cadenetas, vamos a sacar 9 puntos enteros. Tomo una lazada, saco un punto. Tomo una lazada, paso 2, tomo una lazada, paso 2. Una lazada, saco un punto. Paso 2, paso 2. Vamos a hacer esto 9 veces. Voy 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí tengo los 9. 3, 6, 9. Ahora tejo 3 cadenas, 1, 2, 3 y me toca hacer un medio punto encima de donde están estos dos cerrados juntos. Solo un medio punto. Listo. Ahora hago 3 cadenas, 1, 2, 3 y otra vez vuelvo a sacar 9 puntos enteros del siguiente arco de 4 cadenas. Entonces aquí vuelvo a sacar 9, van 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 cadenas y un medio punto. Entonces esto es lo que se va a repetir toda la hilera. Aquí está, así es como tiene que verse. 3 cadenas, un medio punto y 9 puntos enteros que van a ir en medio de esta 4 cadenetas donde venía esta conchita. Ok, así vamos a seguir. Ok, ya llegué acá, hice mis 3 cadenas y ahora voy a hacer mi último medio punto que viene aquí. Entonces ya terminé esta hilera. Ahora voy a subir 3 cadenas, 3 para empezar la siguiente hilera que venía a ser la 11, si no me equivoco, a ver, 3, 6, 9 y esta fue la 10. Después de las 3 cadenas ahora hago un punto entero de frente aquí y una cadena. Así vamos a hacer toda hilera, un punto entero y una cadena. En cada punto siguiente, un punto entero y una cadena, un punto entero y una cadena, un punto entero, una cadena, de cada punto se va a hacer eso, y una cadena.
Bien, aquí estamos en la última, el último punto entero. Ya están los 9 hechos. Vamos a mirarlos. Aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuéntenlo cada vez para que no se les vaya a perder ninguno, ¿ok? Porque a mí se me perdió uno y resulta que tenía 8 en vez de 9. ¿Ok? Ahora sí, llegué aquí y de aquí a este lado no hay cadena. O sea que después del último punto entero, hago un punto entero saltando a la siguiente, al siguiente abanico. Un punto entero, una cadena, un punto entero, una cadena, un punto entero, una cadena, así todo el abanico este. Es un crochet americano, son buenos, se engancha bonito. Ahora sí, una cadena y un punto entero. Ahora de aquí otra vez saltando al siguiente sin hacer cadena. O sea que esto es lo que se va a repetir toda la hilera, así como lo ven. Entonces esta es la hilera 11. Bien, aquí estoy ya terminando, aquí está el último punto entero y aquí voy a agarrar el punto de orillo, un punto entero sobre el medio punto. Ok, ya terminé aquí, ahora subo 3 cadenas, 3, y voy a hacer un punto entero, no en este, sino en este de acá. Este lo voy a saltar. Hago un punto entero aquí, 2 cadenetas, y un punto entero en cada punto siguiente. Estamos en la hilera 12. La pasada fue la 11. Entonces hago 2 cadenetas y un punto entero aquí. 2 cadenetas y un punto entero aquí. O sea, en cada punto siguiente le vamos a hacer, pero esta vez va a tener una separación de 2 cadenas. Pero por lo mismo que estamos aumentando también las cadenetas en cada, entre cada punto, vamos a tener que dejar de hacer unos puntos porque si no se va a ampliar demasiado. Ok, aquí 2 cadenetas, un punto entero de aquí, no lo cierro, salto a estos de aquí y agarro el siguiente de acá, hago otro punto entero sin cerrar y los cierro juntos. Esto es lo que va a pasar ahora. Estos de acá se van a quedar sin tejer. Ahora otra vez, 2 cadenas y un punto entero. Ay. Dos cadenas, un punto entero. Dos cadenas, un punto entero. Tenido problemas con la lana que me está jalando el ovillo. Tengo que jalar más lana. 1, 2 y un punto entero. Vamos, 2 cadenas, un punto entero. Y ahora 2 cadenas y un punto entero sin cerrar. Y otro punto entero sin cerrar acá. Estos de acá se van a saltar. Y estos los cierro juntos. ¿Qué va a pasar? En realidad entonces ahora van a quedar 5 palitos así. Y 2 juntos acá. O sea, siempre va a quedar así. 5 palitos. Este lo contamos como que se juntó con este. Entonces acá hay 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí los dos juntos. 1, 2, 3, 4, 5 y aquí los dos juntos. Entonces esto es lo que se va a repetir toda la hilera. Ahí lo tiene. Ya llegamos hasta aquí. Aquí están los 5 palitos. 1, 2, los 5 puntos enteros me refiero. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí me tocan los dos juntos. Entonces hago una lazada, saco un punto de acá.
Y el otro lo voy a hacer aquí, porque este es el orillo, fíjense, no vayan a confundirse. Entonces, porque este de acá es la cadeneta que va derecha, y este es el punto inclinado, aquí lo cerramos juntos. Entonces ya hemos terminado esta hilera. Ahora nos va a tocar sobre una cadena. Dejo aquí un medio punto. Y ahora a partir de ahora van a ser tres cadenas. 1, 2, 3 y un medio punto en cada arco. Va 1. 1, 2, 3 y un medio punto. 1, 2, 3 y un medio punto. 1, 2, 3 y un medio punto. Así vamos a ir con toda la hilera. 1, 2, 3 y medio punto. 1, 2, 3 y medio punto. O sea que aquí, inclusive donde está esto, hago mis tres cadenetas. 1, 2, 3 y un medio punto al siguiente. Y es así como va a seguir toda la hilera. 1, 2, 3 y medio punto. Toda la hilera así. Véanlo cómo se está quedando. Y esta es la hilera 13. A ver. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y esta es la hilera 13. Ya llegamos aquí al otro extremo. Entonces, a ver. Vamos a terminar porque este es el punto de orillo. Entonces aquí terminé con este arco, con este medio punto en este arco. Entonces ahora voy a hacer solo una cadena y un punto entero agarrado de acá para que parezca el último arco. Así, para quedar como que es el último arco. Ahora subo una cadena y hago un medio punto aquí. Y de aquí otra vez tres cadenetas y un medio punto en cada arco. 5, saltar ninguno, todos, 2, 3 y medio punto, 1, 2, 3 y un medio punto, 1, 2, 3 y un medio punto. Así tiene que quedar toda la hilera hasta el otro lado.